Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo va? Se escucha un grillo, sí. Por suerte tenemos un buen micrófono para escuchar los grillos. Buenas noches. Esperemos la sumatoria de todos. A todos, buenas noches. Se están uniendo. Vamos a sumar hoy muchos más. Vamos a ponerle onda. Estamos hoy día 23 de marzo de no sé qué año. Por comenzar una clase. Para todos hoy, súper interesante, donde vamos a hablar de los lenguajes simbólicos. ¿Cómo están? Vi que algunos habían hecho un poco la tarea de observar algunas cosas en el trabajo individual y algunos también que me habían poco pedido los discos, ¿no? Para los que no estuvieron ayer o los que no vinieron a la clase, voy a pasar por aquí algunos discos para ir entreteniéndonos en lo musical, también como parte de nuestro trabajo, y hacer algún tipo de recorrido también sobre el lenguaje simbólico. Estamos comenzando bien ahora. También comentarles que estamos comenzando la formación online para todos aquellos que no se hayan inscrito y que no formen parte de ningún grupo. Vamos a hacer una formación online específica para iniciados. Y también para algunos avanzados. De pronto vamos a continuar con este sistema y también vamos a aplicar una nueva plataforma, que es la plataforma de la aplicación que se llama Zoom, ZOOM, para también el dictado de clases a grupos específicos. ¿Ok? Para todos los que estén aquí y luego quieran formar parte de las formaciones, yo creo que acá no hay nadie, pero bueno, ya lo voy a pasar por WhatsApp. Pueden ir acá bajándose de la aplicación Zoom App, teléfonos, para luego ver cómo vamos a ir instaurando esto, ¿no? Bien. ¿Cómo vamos? ¿Cómo la llevan? ¿Cómo están? ¿Algún comentario? ¿Le quieran tirarme alguna pauta que sea interesante? En la escucha, seguramente la ansiedad de estar esperando la clase de todos los días. Está bueno, y está bueno también la ansiedad que uno tiene para escuchar las preguntas, ¿no? Así que, si tienen alguna duda, bueno, ¿algunos de ustedes bajaron algunos discos de música que les pasé ayer? Pregunta. Espero la respuesta. ¿Algunos bajaron algo? ¿Qué les pareció? ¿Tienen buena señal?
¿Qué señal tengo yo aquí? ¿Está todo bien? Porque ayer había algunos que me preguntaban por la señal. Sí, acá hay 30, o sea que estamos a tope. 30 megas, o sea que no puede haber problemas de, al menos desde aquí, para la transmisión. No se escucha online. ¿Qué escuchaste, Eva? ¿Escuchaste algo? Sí, online. Oh, todo online hoy día. Sí. ¿Pero qué se te presentó? A ver. Hola a todos. Hola, Nerea. ¿Cómo va? Bienvenidos todos a esta transmisión. Hola, Damián. Hola, Flavia. Bien. Mauricio Aguilar. Está desde Bolivia. Vamos a ver si sumamos algunos más. Bueno. Vayan haciendo una pequeña listita de cosas, ¿no? Anoche estuvimos viendo el disco de Spinetta, Un Mañana. Estuvimos viendo, a ver si me hacen acordar, el disco de Jobim, Desafinado. Estuvimos viendo, a ver si me hacen acordar, el disco de Sass. Estuvimos viendo Pink Floyd The Wall. ¿Y qué más? Y falta alguien más. Ah, el disco de Tonolek. ¿Ok? Bien. Hoy voy a pasar otros más para que sean también intencionadas las. Ay, buenísimo, Eva, qué genio que sos. Primero el de Spinetta. Bien. Bárbaro. Bueno, si no escuchó la música, tendrá más música para escuchar en estos días. Bien. Un disco que voy a pasarles hoy, ahora, es. Anoten, yo después, si quieren, se los tipeo acá. Bien. Se llama el disco La Máquina de Escribir Música. La Máquina de Escribir Música. Del hijo más grande de Caetano Veloso, que se llama Moreno. Dice Moreno más dos. En realidad es el disco de Moreno y dos amigos más. Es un disco maravilloso. Es el primer disco de él. Un disco súper bello. Que tiene 14 canciones. Un disco hermosísimo para hacer música, para hacer cine, para. Meditar, un disco súper interesante y también para sacar fotos interesantes. La Máquina de Escribir Música, así se llama el disco. Este disco no está editado en Argentina, no se editó en Argentina y es muy difícil de conseguir, pero está en Spotify. ¿Está claro? ¿Lo van anotando? El segundo disco. Es de un músico que habrán visto que yo tengo una serie de fotos sobre las manos de Milton, ¿sí? Yo tuve una sesión muy interesante de Milton Nascimento que hice hace unos años cuando vino a tocar a Argentina y siempre fue un músico que admiré muchísimo por su tono de voz y su forma de escribir música y además porque escribió
una de las músicas más hermosas que escuché en mi vida, que se llama María María. Y este músico se llama Milton Nascimento. Milton Nascimento. El disco se llama Crooner, o sea, Crooner. Crooner. En este disco especialmente hay una canción muy hermosa, muy bella, que se llama Ciertas Cosas, que es de un músico que se llama Lulu Santos, que también me gusta mucho. Y está bueno que lo escuchen y lo tengan, ¿sí? Que lo escuchen y lo bajen, ¿bien? Y lo vayan escuchando. Segundo, Milton Nascimento. El tercer disco se llama Dos Lágrimas, que es sobre un cantador andaluz que se llama Diego El Cigala, ¿okay? Que también es increíble. Es un disco muy bonito. Es un disco de boleros y de música andaluza. Muy bonito para escuchar. El que sigue, vamos con tres, ¿no? El que sigue son Más Sombras de la China. Es un disco de Joan Manuel Serrat, a quien admiro muchísimo por su poesía y por su compromiso social ante la vida. Este es un disco genial y tiene unas canciones muy bonitas. Una de ellas es Más Sombras de la China, que es el nombre al disco, el que le da título al disco. ¿Okay? Seguimos bueno, con un autor de mi propio corazón, que se llama Pat Metheny. El disco se llama Secret Story. Disco increíble, increíble como todos los discos de él. Y que como siempre tiene su serie de fotogramas y de fotos adentro que son increíbles. El diseño de tapa que tiene son cosas súper alucinantes. Vamos con cinco. Y por último, lo último, por último, lo último, el último disco que se grabó en el estudio de los Beatles, que se llama Abbey Road. Quería hacerles un comentario sobre este disco en particular. Este disco salió juntamente con Let It Be, medio como ahí a descompensado de tiempo. Pero la última grabación que hicieron los Beatles en estudio es una obra completa, llamémosle completa, de McCartney, que se llama Golden Slumbers, Carry That Weight, The End y Her Majesty. Majesty. Esas cuatro canciones juntas forman una sola canción que está dividida en cuatro movimientos, llamémosle así, y es una de las producciones más conceptuales que hicieron los Beatles en toda su vida, ¿no? Pero en este disco, en Abbey Road, es importante que lo puedan entender cómo McCartney fue uniendo esas cuatro canciones para conformar una sola, ¿no? Bien. Aquí tenemos un montón de música para escuchar y evidentemente para estimularnos en todas las maneras, de todas las maneras, ¿ok? Entonces pasamos la lista para los que no estaban recién. Así comenzamos, ¿no? Voy a alargar la transmisión por Instagram, por las dudas hay algunas personas que no están por aquí.
Directo lo voy a tirar desde aquí. Bien. Bueno. Tipearon todos los discos. Moreno Veloso, Milton Nascimento. Moreno Veloso, el disco de La Máquina de Escribir Música. Milton Nascimento, Crooner. Diego Cigala, Dos Lágrimas. Juan Manuel Serrat, Sombras de la China. Pat Metheny, Secret Story. Y Beatles, Abbey Road. Bien. Todo esto que estoy trayendo en estos tiempos, todo esto que viene apareciendo ahora en estos tiempos, tiene que ver con un proceso que se llama el concepto, ¿no? La fotografía conceptual o el arte conceptual. Habíamos hablado con algunas personas que charlábamos hoy sobre de qué se iba a hablar la transmisión, y de alguna manera, un poco, qué es lo importante de lo que aparece, ¿no? Esto de elaborar un concepto, esto de elaborar previamente un concepto fotográfico, es muy importante porque de alguna forma es lo que nos trae a nosotros, nos propone a nosotros un proceso interior de reconocimiento de las cosas que nos gustan. Una de las maneras que nosotros trabajamos fotográficamente es con una idea preestablecida, con una idea abierta desde el principio, decir, bueno, qué es lo que quiero expresar, cómo lo quiero expresar, de qué manera lo propongo, qué manera me relaciono con lo que quiero, ¿no? Entonces, esto del concepto, llamado también fotografía de autor, ¿sí? O la fotografía conceptual, tiene que ver con una relación directa entre lo que yo fotografío y lo que yo soy. Entonces, hoy que vamos a trabajar un poco lo que es esta mecánica de lo simbólico, los elementos simbólicos, nos proponen a nosotros un desarrollo un poco más rico, mucho más rico, que el hecho mismo de fotografiar algo que está sucediendo, ¿no? Algo que está pasando por ahí, algo que se nos ocurre. Es como que encontramos en los símbolos o en los elementos simbólicos una necesidad de comunicación. Es como que encontramos en nuestra fotografía un qué, un cómo, un cuándo, un dónde. Bien. Y muchas veces aparecen luego los para qué o los por qué. Pero ante todo, esto que aparece al principio que manifestamos es el qué tenemos para decir, ¿no? O sea, ¿cuál es la idea? ¿Sí? ¿Qué sería el paso número uno? ¿Sí? En un proceso creativo, nosotros trabajamos inicialmente el qué. ¿Sí? Así que puede ser una idea así como muy compleja, como o sea, trabajar sobre las inundaciones, trabajar sobre la idea de la vejez, el desamparo y demás, pero no es una idea genérica que tenga que ver con un género fotográfico. El qué generalmente es un movimiento, una acción que nosotros vamos a usar para poder referirnos a una determinada historia, ¿sí? Esto de contar historias, esto de contar lo que nos pasa, a partir de imágenes. Entonces, si nosotros no tenemos historia, ¿sí? Si nosotros no tenemos una temática puntual, ¿sí? Si nosotros no manifestamos en la búsqueda exhaustiva de una temática, ¿sí? O sea, de un qué, sobre qué queremos hablar, ¿sí? Cualquier persona que nos pregunte a nosotros,
¿Qué quisimos decir con nuestra foto? La respuesta va a ser, no sé, lo que vos quieras. No sé lo que a vos te parezca, lo que a vos te sugiera. Y yo les traigo música, y después también en estos días voy a hacerles un gran regalo, ¿sí? Además de esto de traerles música y de estar acá presente. De las cosas que a mí particularmente me han venido nutriendo durante mucho tiempo, como la música, como el cine, como el teatro, como las vivencias, como el amor, como la filosofía y como el yoga y como el tenis. Cada cosa que yo he hecho en mi vida siempre me ha nutrido a nivel de herramientas. Entonces es muy difícil sacar fotografías sin una idea. Es muy, muy complicado el hecho de lograr hacer fotografías si uno no transita el proceso de la idea, ¿sí? Y hay veces que la idea necesita mucho tiempo de maduración, o sea, necesita madurar. Y lo que necesita madurar generalmente es algo que luego de madurar va a producir otras semillas, ¿sí? Cuando yo saco una fruta sin que haya madurado, esa fruta no tiene gusto a nada, porque no está evidentemente madura, porque no tiene las instancias propias del circuito y el recorrido de la vida, y me quedo ahí dando vueltas y no tomo mis herramientas, no tomo mis procesos, no tomo todo lo necesario para poder hacer una foto suficientemente importante. Entonces, la primera cosa que siempre hablamos en la escuela es que las personas tenemos que, los alumnos y los que están iniciados, primariamente reconocer nuestras herramientas, ¿sí? Esas herramientas pueden ser tres o cuatro cosas que nosotros queremos manejar, ¿bien? Llamémosle diafragma, velocidad, ISO y ya. Pero luego de hacer una serie de fotos nos vamos a dar cuenta que esas herramientas van a ir siendo pocas, ¿sí? Nosotros vamos a querer ir construyendo otro tipo de cosas. Entonces, no solamente es necesario el hecho de tomar herramientas técnicas, para hacer una foto, sino tomar herramientas que tengan que ver con el qué quiero decir, o sea, qué quiero comunicar. No sé si el cómo inicialmente, pero sí el qué. El qué quiero decir con mis fotos, qué quiero expresar con mis fotos, qué quiero comunicar con mis fotos. Y a partir de ahí, todas estas situaciones, estas búsquedas particulares, tienen que ver con esta relación entre las herramientas técnicas, luego el mensaje que nosotros queremos transitar, ¿bien? Y luego el proceso que me lleva a manifestar esas fotos. Hay veces que, por ejemplo, uno empieza a trabajar con una serie de fotos, ¿bien? Y no sabe muy bien por qué las está haciendo, ¿sí? Corro un poquito el teléfono porque hay gente que está en Instagram escuchando. Uno no sabe muy bien por qué empezó a hacerlas, ¿sí? Y luego de un tiempo encuentra el resultado o encuentra el mensaje, ¿bien? Encuentra el orden, encuentra la valoración, encuentra los tonos, encuentra que la figura que utilizó podría haber sido otra. O sea, el mecanismo va a ir cambiando y se va transformando quizás en algo más erudito, más complejo, más personal y más rico. Entonces, cuando yo digo que, o sea, cuando yo, Edu, dice que te voy a fotografiar. Y, por ejemplo, mi última serie, los que la habrán visto, que se llama El estado de las cosas, dista mucho de mi serie anterior, que se llama Sobre el placer y el dolor, dista muchísimo, muchísimo, el universo es completamente distinto. El lenguaje es completamente distinto y la forma y la manera de fotografiar es otra cosa. Pero entonces lo que yo hice fue cambiar el qué quiero decir con mis fotos.
Y seguramente que ahí encontré un montón de gente que me dice, bueno, oh, ¿qué pasa con los planos grandes? ¿Qué pasa con los encuadres muy inmensos? ¿Qué te pasó? ¿Por qué cambiaste? No sé cuánto. ¿Por qué hay una persona en el centro? ¿Por qué esa persona mira hacia el piso? Y evidentemente que cuando yo empecé a trabajarlo ya tenía la idea esa, ¿no? El hecho de que los sujetos no van a van a posar sin posar. Es como si fueran un objeto haciendo una reverencia, ¿no? Inclusive el nombre de la muestra no va a ser definitivamente ese de todas las cosas, sino se va a llamar Reverencia a la Tierra. Pero digamos que se llama el estado de las cosas. ¿De dónde saco yo el estado de las cosas? Bueno, el estado de las cosas es una película que vi hace muchísimos años de un director de cine que se llama Wim Wenders, que hizo una película que se llama El estado de las cosas, que particularmente tuve yo la oportunidad de verla mientras estudiaba cine y la vi y fue flipante, fue alucinante de verla. Y el estado de las cosas de Wenders era distinto al estado de las cosas mías, ¿no? El estado de las cosas, encontrarse que las cosas están así, como rotas, como caídas, como desvencijadas, como alejadas, como desapropiadas, como eso, ¿no? Como es una palabra como simple, bien, para mí fue súper importante el hecho de poder tomarla como que es el estado de las cosas para mí. Hubo un problema de conexión, me parece, pero se retomó, ¿no? ¿Es cierto? ¿Estamos todos conectados? ¿Me pueden decir que sí? ¿Sí o no? Porque me parece que hubo como una caída de internet recién. Bueno, pueden ir interactuando, diciéndome cosas ahí, porque estaría bueno que... ¿Sí? Sí, pero ustedes lo están viendo en Instagram y acá la transmisión es... Ok. Pero ustedes lo están viendo. Ok, vale, sí, bien. Ok, gracias. Eso está bueno. Bárbaro. Entonces, yo cuando empecé a trabajar el estado de las cosas, venía con una serie complejísima que me había llevado 5 años de trabajar, 5 años de sacarla afuera, que se llamó Sobre el placer y el dolor, una serie de fotografías de figuras humanas tatuadas, mujeres y hombres tatuados, que yo no la quería soltar, no quería dejarla, ni quería exponerla todavía. No me atrevía a ponerla, ¿no? Bueno, de alguna manera u otro, me decido a terminarla, a la serie, y comencé este proceso del estado de las cosas. ¿Qué es lo que empezó ahí? Una idea, ¿sí? Una pequeña idea, así como una pequeña acción de concepto, de forma, me empezó a rechinar un poco esto de los espacios abiertos y los espacios que no tienen nombre, y esto de mirar lo que la gente no mira. Y evidentemente que para eso hay que hacer un trabajo conceptual, para eso hay que hacer un trabajo de concepto. O sea, tiene que haber una intención autoral, una intención autoral como la hubo en los Beatles haciendo Abbey Road, como la hizo en Pat Metheny en Secret Story. O sea que cuando uno compone una fotografía, de alguna manera está utilizando una serie de reglas o de maneras estudiadas o traídas o perfectas.